Nací en la provincia de Matanzas, centrada en Guaro. Fue a actuar Sergio González. No soñaba ser cantante de la chapista. Me dedicaba a cantar en los talleres y eso. Me decía, no, tú no puedes seguir dando un martillo aquí, tienes que irte a cantar. Y yo, pues, ¿cómo? Así empecé. Ignacio, que vino a la caída de régimen de Batista, fue que vino de Europa para acá. Entonces vino un barco churruca, un barco español que había, vino de España para acá. Entonces me vio a mí, como estábamos criados aquí en el barrio, él me vio y me dijo, ¿chino, qué tú haces? Y yo, nada, vamos a casa de Néstor Milí para decirte, para decir que nos prueba una cancioncita que tenemos ahí. Entonces, bueno, está bien. Vamos, y fui con él. Y entonces pasó Gigi. Gigi llamó a Miguelito por teléfono. Ahí se formaron los cuatro voces. Entonces Miguelito con su guitarra aportó mucho. Aportó la casa y eso. Empezamos a tocar ahí. Ahí empezamos a cantar Yeperito Moderno, de Neto Melí mismo, La Caminadora e Isabel Bien. Y ahí empezamos. Hasta que nos vieron, bueno, ya son estrellas. Son estrellas, para adelante. Para adelante, eso fue así. Sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Sabes bien que yo te he dado un amor muy sincero y aún así sigues creyendo que no te quiero. Que me aparte, que me crees, yo te di mi corazón con cariño, con ternura, con amor, con devoción. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien. El 65, me llamaron por telegrama. Nos presentamos aquí en la calle Línea, una línea y no sé qué, y empezamos a viajar. ¿Cuánto corre usted por un viaje al extranjero? Que no sabemos lo que vamos a correr. Pero le dimos carta blanca a una señora ahí, creo que Marisa, la compañera esa, fue la que nos preparó el viaje. Se dimos carta blanca para que pidiera lo que estimaba pertinente que ganásemos nosotros. Así empezamos a empaquetar las maletas y eso, hasta que nos fuimos. Es que yo recuerdo todo, la primera vez que monté en el avión, me tenía que poner festín veas ese que le decían, ajustarse los cinturones, no se puede fumar en el avión. Una pelea de cosas esa. Empecé, el avión si se cae o no se cae, hasta que aterrizamos. No pasó nada. Y empezó la vida a caminar, empezamos a conocer el mundo.
estamos en San Barbarí. Y en Francia mismo, cuando llegamos allá, estaban los Beatles ahí, que habían terminado esa semana. Entonces ellos se quedaron una semana más para vernos nosotros. Les encantamos. Queremos que nos fuéramos con ellos, no quisimos. Nosotros no vamos para Cuba, nosotros no somos aquí. Le dijeron, güey, ese que mataron a John Lennon, hablaba mucho conmigo, me tocaba el pelo, yo le tocaba el pelo a él. Y así tenemos las jaranas esas siempre. Combatíamos juntos como estamos aquí nosotros. Y además, fueron muy buenos caballeros, unos caballeros. Pues se encantaban con la voz de Ignacio. Se miraban las gargantas, hay que tener él dentro. O sea, que no había ningún pito, que era su voz natural. Cuando llega la luz, lloro, y los pájaros duermen, cuando ya sol, yo comienzo a cantar esta oración tan feliz que eso me llamaba y todo el mundo lo quería mucho. Él me llamó a mí una vez y le dijo a mi mamá, me llamó a nosotros, señora Fermina, prepare el pasaporte que nos vamos a México. Fue una gran mentira él porque no íbamos para estar en México. Yo me puse contento, mi mamá le dio café y eso, no quería que saliera aquí con su voz finita, tan peligrosa. Así, entonces empezamos. No sé, mi mamá sacó pasaporte. Y sacar pasaporte sirvió para irnos por ropa. No fue para México, fue por ropa. Como si me hubiese gustado haber conocido América Latina. Yo no la conozco, nada más que Cuba. Es una hermana que nosotros vestimos, pero que tenía pelotera. Chino, ¿qué te pasó ahí? Un accidente en la huevo. Mira, yo no me ayudo. Esa cosita era en el quien es pichón. Mi nieta. Uno de mis nietos. ¿Cuántas? Pues sí. Yo también. Eso es para la eternidad. Yo estaba metido.
Dos zafiros. Sí, eso. Aló. Ofelia. Sofía, no Sofía. Y edito otro. Caminando por la calle. ¿Te mete un trago? No. ¿Eh? ¿Vas a ver la televisión? ¿Son bien a que ver? ¿Son muertas no bien a que ver? Si la petición de tu vida fuerte, ¿tú crees? Dile todo a cambio de esto. No me interesa que la gente me critique, si yo he nacido para bailar la rumba, y cuando siento el sonar de la tumba, salgo bailando, yo soy de raza rumbera, salgo bailando, yo soy de raza rumbera. No me interesa que la gente me critique, si yo he nacido para bailar la rumba, y cuando siento el sonar de la tumba, salgo bailando, yo soy de raza rumbera. Bailando, yo soy de raza rumbera. Bailo la rumba como quiero. Yo no sé ni cómo pasó eso. Todo pronto, cuando dice el diablo, fue todo. Todo fue tan de repente, como tan de repente desapareció. Bueno, hasta que apareció Ignacio y Kiki, que murieron los dos. Total, el cuerpo de nosotros, el alma, ya lo hemos perdido todo. Habíamos perdido, la tristeza nos obligó a no formar más ningún grupo. Nos adelantó a todo el mundo. No pudimos hacer más nada. Ya no hay nada que venir sin la experiencia del vivir. Llevo tan dentro. Si ya vislumbro hasta el final, porque no puedo concretar un rumbo cierto. Sería injusto si al amor hacerte comprender mis sentimientos. Sería en vano pretender que tú pudieras comprender este momento. Teníamos tanto que vivir, teníamos tanto que sentir. Yo te recuerdo, aunque han pasado tantos años. Yo te recuerdo, aunque al hacerlo me haga daño. También recuerdo la vez primera sin pensar. Surcando el espacio, los estoy...
Ahora me siento más o menos... No sé, no entiendo cómo me siento. Me siento mal. Me siento que me falta algo. La... La luna enamorada y al contemplarle su mirada me hace soñar fascinación, revelación que me estasía. Raro esplendor de fantasía que vive en ti. Perfume de tu aliento en un suspiro, rendida, acariciada por mi voz. Lleva